Voy a dejar empezar a grabar al tiro porque todos recibieron, ¿cierto? Un correo que envié. Sí, profe. Exacto. ¿Qué entendió del correo? Que había una prueba adicional para subir una nota deficiente. Exactly. O sea, una nota remedial. Exacto. Entonces, el próximo martes, entonces, aquí está, tenemos prueba el lunes de la unidad donde se cierra la unidad y el martes, de manera optativa, tienen acceso a una prueba de comprensión lectora. ¿Ya? Solo comprensión lectora. Y esa va a ser remedial, que significa que cualquier nota que usted tenga deficiente va a ser cambiada por esa nota. ¿Ya? Entonces, en el caso de que usted tenga un 2, un 1, un 3, ya yo voy a cambiarla por la nota que está acá, en esa no, en la comprensión lectora. También les va a servir a aquellos, por ejemplo, que me deben una nota, también la puedo poner ahí, que puede ser, por ejemplo, las de, ¿cómo se llama? El comentario literario, puedo poner esa nota ahí. ¿Ya? Entonces ahí voy a poner aquella nota que se saque en el martes en ese cuadrado. Ahora, probablemente, como yo les mencioné a otros cursos, esa decisión puede ser igual unilateral de parte mía de en dónde voy a poner esa nota ya, porque como va a ser el martes, no creo que los vuelva a ver bien, así como que tengamos una conversación de uno a uno para decidir, por ejemplo, dónde puedo poner esa nota. No creo que suceda. Entonces, probablemente yo voy a tomar la decisión de decir, ya voy a cambiarla por esto. La nota más baja que tengo es un 4 pelado. Sí, para aquellos que tengan algún 4 pelado o un 5 pelado y decidan y crean que a lo mejor les va a ir mejor en esta prueba, también la puedo cambiar. No hay problema. ¿Ya? Esta semana, pero no la entendí. ¿Me puede explicar lo que pasó en esa clase? Ah, ya. Ya veamos la. Sí, vamos a. Voy a retomar esa idea, Benjamín. Ya, entonces, frente a lo de la prueba, ¿ninguna duda sobre esa remedial? ¿Todo bien? Sí, no, no hay ninguna duda. Ya, perfecto. Y el lunes tenemos la prueba de el drama. Y ahí cerramos con eso, estamos listos con las notas. Ya, entonces sí, vamos a repasar un poquito lo que vimos el lunes, ¿cierto? El lunes y el martes con el segundo B, el martes y el lunes con el segundo medio C. Y ahí vamos a retomar un poco las ideas y vamos a ver, primero para reforzar, a ver, el objetivo de la clase del día de hoy es retroalimentación, ¿cierto? Número uno, objetivo retroalimentar conceptos de la unidad tanto en la vida cotidiana como en diversas manifestaciones artísticas. Ese era el asunto. Ahí, Benjamín Kew, porque la idea de esta clase era, como dice acá, retroalimentar conceptos de la unidad, que son los conceptos de poder y ambición, en manifestaciones artísticas y en la vida cotidiana, ¿ya? A ver, voy a poner esto. Ahí. Entonces, para aquellos que solo están online, nosotros empezamos con empezar a, por ejemplo, a hablar sobre ustedes, de experiencias propias, por ejemplo. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes tienen el poder? Y ahí, Benjamín Makewe, ¿quiénes tienen el poder? Los reyes. ¿Ya? Los reyes, ¿cierto? ¿Quién más dice alguna? ¿Quién más tiene el poder? Los dioses, Dios. ¿Ya? ¿Sí? Dioses, Dios, reyes, etcétera. Ya podemos de decir que todas estas personas tienen el poder. Y aquí yo le hablé sobre algunos tipos de poder, ¿ya? Primero hablamos del poder coercitivo, ¿ya?
que son reacciones a este poder por medio a las consecuencias negativas que pudieran resultar si uno desobedece o no está de acuerdo. Por ejemplo, simplemente yo hago caso porque tengo miedo de lo que pueda decir o hacer. Profe. Dígame. ¿El lunes nos toca con usted? Sí. Ah, ya, mejor. Ya. Ya, entonces se entiende, por ejemplo, a veces, a lo mejor, por ejemplo, es una problemática bien que surge, por ejemplo, a veces con los papás. Que los papás, por ejemplo, pueden ser muy religiosos. O pueden estar muy, muy aferrados a las creencias. Claro, muy aferrado a una creencia, o religiosa o política. Y usted, por ejemplo, no comparte esa, ese pensamiento. O similitudes. Claro. Ya, yo no comparto lo que dice, pero yo no lo digo porque me da miedo decirlo. Ya, porque a lo mejor si no le hago caso a mi mamá o a mi papá, o no estoy de acuerdo, me voy a perjudicar aún más. ¿Se entiende? Sí. Ya, ya, bien. Ahí los demás, Benjamín Maquehue. Es como querer decirlo, pero después te arrepientes. Porque no estás seguro de decirlo. O sea, lo pienso, pero no lo quiero decir porque me puedo salir perjudicado. Si lo digo, me van a castigar. Eso. Lo digo, o sea, lo pienso, pero no lo digo. Exacto. Pero yo tengo, por eso, es un miedo a la reacción que pueda provocar. O a lo mejor usted ve una situación que en la calle y ve una situación, por ejemplo, de violencia. O ve, justo ve una situación de violencia, por ejemplo, va pasando y ve a una familia y como que tironean un niño. Pero usted le da miedo decirle a esa señora que, o a ese caballero que eso está mal. Porque a lo mejor me puede pasar algo de bueno. Pueden dar falsas acusaciones. ¿Ya? Entonces ahí es como el miedo. Profe, pero uno tiene que saber por qué está pasando eso primero. Ya, por eso, solo, pero el coercitivo solo tiene que ver con el miedo a lo que me pase si yo lo digo. A la repercusión que pueda existir al yo decir una situación. Miedo. O que me puedan castigar, por ejemplo. El otro tipo de poder que existe es el poder por recompensa. Que quiere decir que una persona cumple los deseos de otra porque le resulta beneficioso. Ya, solamente porque voy a recibir algún beneficio económico, por ejemplo. Ya, si tú haces esto, te voy a dar esto. A ver, yo le decía, por ejemplo, ahora muy actual y muy de moda, que están los sugar daddy o los sugar mommy. ¿Saben qué es eso, verdad? Sí, profe. Ya, entonces, por ejemplo, ahí se ha dado un ejemplo básico de este poder por recompensa o relaciones de poder en base a lo económico. Entonces, por ejemplo, hay niñas que sienten, por ejemplo, siento que igual hay como una concepción media rara de eso, porque las personas piensan que uno, por ejemplo, si yo buscara, por ejemplo, un sugar daddy y yo me sintiese, por ejemplo, con el poder de que, ay, él me está dando dinero, me regala dinero. Ya estoy recibiendo un bien económico, pero en realidad el que tiene el poder siempre va a ser él, porque él, yo termino haciendo cosas solamente porque él me da dinero. Y él tiene el poder de esta relación, no tengo yo. Lo tiene la persona que tiene el poder económico. Por ejemplo, también, antes, a lo mejor su abuela o su abuelo, a veces pasaban por situaciones de que, por ejemplo, de engaño, o por ejemplo, de violencia familiar, intrafamiliar, y a veces las mamás no se separaban de los papás porque no tenían otra forma de seguir con la familia, porque no tenían poder económico. Porque no, ¿cómo iban a mantener a su hijo si no sabían trabajar? O no le alcanzaba, o tenían miedo de hacerlo. Entonces seguían con esas relaciones solamente
en función de que este papá tenía el poder económico. ¿Se entiende eso? Ya. Yo no lo entendí muy bien, profe. Ah, no, no entendió muy Agustín. Ya, a ver, por ejemplo, tiene que ver por recompensa. Por ejemplo, su tío le dice que le haga un jugo de naranja. Ay, y tío. Y le doy una luquita. Ah, ya, sí. Es como que mi mamá me diga, lava el furgón y te paso 5 semanas. Exacto. Y ese es poder por recompensa. Pero hay personas que tienen un gran poder a partir del dinero que tienen. Bueno, no el trabajo sería como el poder por recompensa, ¿cierto? Pero cuando uno termina haciendo cosas que uno no quiere hacer, pero lo hace por plata. Eso. Ya, a veces uno está en un trabajo que no quiere estar, pero en realidad lo hace porque necesita dinero. No, no digo nada en mi trabajo, a pesar de que mi jefe haga cosas malas, porque necesito la plata. Y el otro que está es el poder por referente, que tiene que ver, que surge de la admiración de otro o del deseo de ser como esa persona. ¿Ya? Por ejemplo, yo les decía a ustedes esto del popular o la popular. Muchas de las películas gringas que sale eso. Entonces, como que el popular lleva la batuta y todos le hacen caso solamente porque es famoso o es popular. Porque todos la admiran, todos quieren ser como ella o él. Se da mucho como en las películas gringas esto del mariscal de campo y la chica popular. En estas películas como de chicas pesadas, etc. ¿Se entiende ese? El que hace bullying, en resumen. Claro, pero a veces no solo el que hace bullying, sino que el que hace bullying a veces puede ser una persona no querida por todo el curso. ¿Ya? Tiene que ver solamente con la persona que uno admira. Y a veces esa persona que admira y que es como famosa o popular, yo quiero ser como ella o él. Y por eso le hago caso. Deseo ser como ella o él, y por eso hago lo que él me dice o ella me dice. ¿Ya? Ahí sí. ¿Por qué? ¿Sí? Sí. Sí, porque a veces el que es como el poder de la palabra. Sí, sí, solamente tiene que ver con esas personas. No, no sé si ustedes han sentido mucha admiración por alguien. Por Messi. ¿Por quién? Por Messi. Por Messi, ya, por ejemplo, sentiría mucho, admiro mucho a Messi, ya. Póngale que usted conoce a Messi. Son compañeros de curso. Y a veces Messi se porta mal, pues le pegó un pelotazo a una compañera. No importa, Messi. Ya, y usted hace todo lo que le dice porque no importa, es Messi. Sí. Ya, eso es poder por referente. No importa cómo sea, es Messi. Yo hago lo que él diga. En pocas palabras. ¿En qué Messi, pues, profe? Ya, así, eso es poder por admiración. O sea, perdón, poder por referente. Ya. Es Dios. Ya, después hablamos de la definición de la ambición. Y yo les dije que la ambición es el deseo ardiente de conseguir algo. Deseo conseguir algo. Ahora, dice que especialmente es poder, riqueza, dignidad y a veces fama. ¿Ya? A veces yo deseo la ambición de poder ser famoso, tener riqueza, poder, ¿ya? Y por eso yo les decía, por ejemplo, a ustedes el otro día, que cuáles eran sus principales ambiciones. ¿Cuál es su ambición, Makewe? Conquistar el mundo. ¿Conquistar el mundo? Pinky. Sí. Ah, oiga, todo esto me enteré que se va. ¿Aún está confirmado? No, ah, ya. Dije, mentira que se va.
Así para que vea cómo vienen las malas lenguas. El correo de brujas. Ya. Por ejemplo, dice ambiciones, conquistar el mundo, por ejemplo. Ya es una ambición. Ya, entonces, el deseo cierto de algo. O en cuanto a fama, riqueza, poder, etcétera, como yo les decía. Y hablamos un poquito el lunes sobre si ustedes consideraban personalmente si la ambición era un poder, era una virtud o era un defecto. Y como que en realidad ustedes estaban hablando y decían que depende, me decían, ¿cierto? Como que depende si es virtud, depende si es defecto. Pero varios hablaron igual que tenía que ver con que la ambición a veces como que ayudaba a orientarse en lo que uno quiere, como una expectativa de deseo algo y trabajo en eso. Ya, entonces hablamos, eso era en cuanto a, y después a lo mejor lo que no se entendía un poco más que güey era que, por ejemplo, vimos un pedazo de la canción de los prisioneros y tratamos de identificar, por ejemplo, la temática y trabajamos con cuál era la crítica social que realizaba Jorge González al sistema, ¿ya? Porque era un video de la Teletón, Un poco de ¿ya? artista, ¿no? Ah, sí, cierto que Un poco de artista. hacía una crítica, cierto, a esto de a la apariencia, cierto, la apariencia de los artistas, la apariencia de la empresa, etc. Sí, voy el Martín, es la única que se sabía la canción. Y después analizamos una canción que era de Pablo Chile. Y también identificamos el tema y hablamos un poquito de las figuras de poder que menciona Pablo Chile. Y ahí aquí teníamos la letra y hablábamos que hablaba como, por ejemplo, de figuras de poder en cuanto al Papa. Y en medio de todo el silencio. Ya hablamos de, cierto, del Papa como figura eclesiástica, hablaba, cierto, del presidente como una figura, cierto, del país Chile, hablaba de la televisión, cierto, de la fuerza policiaca. Ya entonces estábamos hablando de todas estas figuras de poder que nombra esta canción. Todo esto lo hablamos en función de los conceptos claves que eran poder y ambición. Ya. Hasta ahí. Baquehue, ¿se entiende? Ya. Y la idea de esto es darle una vuelta a lo siguiente. Y vamos a ver. Tengo para leer. Pero encontré el pedazo de esta obra para poder verla. ¿Ya? Está pasando más. Entonces, como la idea es ver las representaciones artísticas de la ambición y el poder, la idea es que pasamos, ¿cierto? Transitamos entre la música y ahora vamos a transitar hacia la obra de teatro. Y ahí decíamos que La mala clase es una obra de Luis Barrales, un escritor chileno, y La mala clase trata sobre un grupo de estudiantes de cuarto medio que intentan chantajear a la profesora para que haga pasar de curso a dos de sus compañeros. Y aquí, en esta obra, los personajes que están son una profesora, una mujer de 40 años, aún atractiva, se aprecia en ella una tristeza adquirida, Francisco, leve, no muy inteligente, de modales y habla tosca. Daniel, filósofo, agudo, inteligente y atormentado. Y Mariela, de modales ligeramente masculinos, más cachicle y generalmente estará sonriendo. Y Mario, profundamente triste y muy silencioso. Hasta ahí, consultas. Vamos a leer. Tengo la obra aquí. Ah. ¿O querés leer? Igual la tengo para leer. Yo no quiero leer. Sí, porque yo Hay tampoco décimas. quiero leer. Si es por décimas todo. Ya, pero es que necesito como cinco personajes, pues y ahí está solo ahí el Martín. Y la profesora se manda un speech muy largo.
Profe, pero somos 25 personas. ¿Alguien más quiere leer? Aparte del Martín. Yo. ¿Ya? ¿Quién es yo? La Esperanza. A ver, voy a anotar. ¿Habrá décimas? Sí, pues. Ah, entonces yo. Yo no puedo. ¿Y a quién mucho, quiere profe? Ser la profesora? La profesora tiene 5 décimos para la prueba. Yo. ¿Yo? Yo soy Mario. Ya, a ver, tengo... Yo y el Jeremy. Ya, tengo primero la profesora, ¿quién? Yo, Esperanza Ramírez, yo. Esperanza. Soy la profesora por esas 5 veces. Ya, Esperanza o el Jeremy, ¿quién necesita más la décima? Pucha, yo quiero, pero me duele la garganta. Yo. Ya, después tengo a... Me falta Francisco. Francisco. ¿Quién es Francisco? ¿Quién quiere ser Francisco? Yo, Benjamín Makehue. Ya, Makehue. Daniel. ¿Paquedano va a ser Daniel? Ya, bueno. Paquedano. Me falta el Agustín Velázquez. Parece que hasta ahí nomás. Porque aquí profesora Daniel. Pero profesora, Francisco habla una vez. Ah, ya, Francisco habla después. Francisco. Ah, profe, el Daniel habla galeta. Daniel. Qué y estafa. Mariela habla una. Vamos, me consigue el mejor personaje. O se cambia con el Velázquez. No, yo me quedo con el que estoy. Ya, pero Velázquez quiere ser Daniel. Ya. Porque la otra vez leí solamente dos líneas. Igual soy. No tengo más, po, me queda Mariela. Ah, no. No, yo soy Daniel nomás. Ya, entonces, man. Agustín, sea Mariela. Yo la necesito más que tú. Ajá, sí. Agustín. Ya, listo. Estamos listos con los personajes. ¡Me faltó el Jeremy! Ya, déjenme de lado. Ya, Jeremy, voy a dejar una lectura para el lunes. Profe. Pero que seamos los dos, Daniel, porque seamos los dos. Oh. Así como una línea yo, después Daniel de nuevo. No, pues sería media décima, pues. No, porque si es por eso pongo al Jeremy con la Esperanza, porque la profe habla todo eso. Oh. Ya, Jeremy, me lee la última. Ya, Jeremy. Profe, ¿cuál soy yo? Mariela. Ay, ya. Ya, vamos, ¿están preparados? Sí. Ya, Esperanza. Ya, yo soy Mariela. Empieza nomás, dele. Eres un sujeto vacío, Daniel. ¿Vas a elegir a esos profesores o voy a llamar a tu padre y voy a contarle todo? No, si mi papá se entera, vamos a salir perdiendo todos. ¿Y quién está perdiendo hasta ahora? Nadie. Dejemos todo como está, es lo más justo. Estos dos tuvieron todo un año para aplicarse. Los profesores de la lista roja son unos ineptos. Dejemos todo así. Maricón. No soy maricón, usted no me conoce. Ah, ese iba a leer el Jeremy o la leo yo. No, pues usted. El último lo va a leer el Jeremy. Ah, ok. Claro que te conozco. Bastan 10 minutos de hablar contigo para conocerte, porque eres un ser vacío. Todos ustedes son seres vacíos y los llenaron de puro mercado. Sueñan con verse lindo, ganar plata y bailar en jingo. Son más valientes por el chat que la vida real. Y hablan por celulares todo el día porque les da pánico hablar de frente. No son capaces de pensar en otros porque
Si quieren, piensen en ustedes mismos. Quieren parecer japoneses, pero es lo que más se puede aspirar para que nadie se dé cuenta de que andan en tribus porque son medio indios. Con ustedes se va a extinguir la especie. Por eso se suicidan porque les dicen feos y se ríen de ustedes en los recreos. Y se ahogan en vasos de agua y se ahogan en vasos de Coca-Cola con ron y fuman marihuana hasta que comen McDonald's. Hablan más inglés que nosotros, pero el español lo hablan como mongólicos. Tienen sexo libre, pero jamás tendrán amor porque tiran con los ojos cerrados y sin aprenderse el nombre del otro. Van a conciertos que nosotros nunca fuimos, pero cuando escuchan música sienten pura rabia y se visten así de pura pena y se ríen todo el día de puros tontos y no saben con quién acostarse porque sus cuerpos están desconectados de sus cabezas. Ah, son zombies que en vez de babear se ríen y creen que viendo tele se pueden existir un poco. Ojalá sus madres hubiesen tomado misotrol. ¿Quieren enseñarme a vivir a mí? En mi época todos queríamos profesiones sociales. Y había muchos cesantes que nadie perdía el tiempo. Y discutíamos con nuestros padres, pero los abrazábamos todos los días. Y los queríamos aunque nos pegaran. En mi época nos acordábamos de los cumpleaños de los amigos porque las estaciones de un año y no por el Messenger, porque la memoria es en esa época la ocupábamos para eso. No me van a enseñar lo que es la vida unos mocosos que juegan juegos de rol para tener una. Váyanse. ¿A la licenciatura? Donde quieran. De todas formas, lo único que quieren es emborracharse. Pueden hacerlo donde quieran. Profesora, esto fue idea de Daniel, de nadie más. Yo todavía tengo ideas propias. En mi época la gente no tenía ideas propias. Voy a decir. Sí, profesora, una última cosa. No estoy embarazada. Fue todo idea de Daniel. Para que no le cuente a nadie, ¿ya? Lo sé. Y tú quieres matarte. Quizás sea lo mejor. ¿Y yo? Vas a ser obrero toda la vida. ¿Y yo? A ti te va a ir regio. Feliz licenciatura, muchachos. Profesora, ¿qué teníamos que hacer? Ahora, el viernes. ¡Oh, no! Ustedes ya no pueden porque dejaron que se les fuera la edad más bella. Ya no van a estar juntos y separados del rebaño, van a ser felices de casar. Pero díganles a los más chicos que aún pueden. Díganselo ustedes porque a nosotros no nos creen. Díganles que se saquen puros siete y después de eso exijan mejor educación. Díganles que busquen a los verdaderos culpables antes de luchar en las clases contra nosotros. Que ocupen la internet para googlear quién hace las leyes, quién saca las ganancias y hagan el link. Para la próxima temporada de movilizaciones, simplemente dejen de ir a los liceos y a los 3 meses tendrán la mayor revolución, porque tendrán desesperados al 10% por la amenaza de quedarse sin mano de obra. Pasen 2 generaciones sin tener hijos no deseados y verán cómo suben los sueldos. Quiebren al poder porque se puede. Llévenle la contra, sean rebeldes y no compren lo que les dicen. No enciendan la tele, no quieran salvarse solos, no se vayan de sus barrios. No se aburran de la vida, armen un club, una sede, una junta, viajen a dedo en patota, pidan libros en las bibliotecas y convídenselos a su familia. Acumulen recuerdos bellos para que cuando viejos puedan decir que felices fuimos en esos tiempos, a pesar de maquillarnos la cara de tristeza. Cambiamos el mundo, pusimos el poder a nuestros pies, nos educamos solos. Impongan la moda de alegría, amplíen el plazo de ser jóvenes. Rían, lloren, despabilen y blasfemen, pero nunca se pongan serios. Si no les resulta, hagan arder la moneda de pura indiferencia. Compren todo al contado. No usen más corbata. Insulten al McDonald's comiendo fruta. Hagan algo con sus propias manos y no lo vendan nunca. Saquen las farmacias y róbense la píldora y remedios para los viejitos.
tómense la Plaza Italia y no dejen bajar a nadie porque tienen malas intenciones. Inscríbense y voten en blanco en primera y segunda vuelta. Hagan que les inventen una tercera y sigan votando en blanco por 20 años hasta que más temprano que tarde uno de ustedes sea candidato. No se resignen y siempre usen condón. Anden en bicicleta hasta que los huesos les aguanten. Aprendan historia y no dejen que se repita. Conozcan la ley, la fotosíntesis y a sí mismos. Sobre todo a sí mismos. Y lo que les han hecho a sí mismos. Y después de saberlo, no permitan que se lo hagan a sus hermanos chicos. No se parezcan a los 40 aquellos que tanto detestan. Échenlos al agua y háganles la ley del hielo. Hagan la chancha en masa y exijan que les cuenten la verdad, porque se han hecho ricos fabricando ignorantes. Eso, muy bien. Hasta ahí. ¿Qué les pareció este extracto de esta obra? Está buena. ¿Está buena? Sí, sí. Y esta obra es de el 2009, fue escrita. Y cuando, interesante, me dice Clemente, dice muchas cosas como que se hacen, a pesar de que es del 2009, esta obra habla de muchas cosas que empezaron a hacer, lo predijo, exacto. Lo predijo. Y hablan hasta de, aquí es aquí en la farmacia. Saqué en la farmacia y róbense algo y róbense la píldora. ¿Cierto? Como una predicción. Espero que ahí tenemos un discurso, ahí cuando estén haciendo el discurso de cuarto medio puedan sacar aquí alguna idea. Ya, vamos a comenzar y dice así las preguntas. Todo eso pasó hace 2 años. Sí, y esta obra escrita, por eso decíamos, lo predijo como dice el Jeremy, esta obra escrita fue el 2009. Y nosotros sabemos que hace 2 años, 2 años y algo, el estallido. Dice así, ¿cuáles son las manifestaciones de poder que expone la profesora? En función, cierto, de los conceptos que hemos estado trabajando en la unidad. ¿Cuáles son las manifestaciones de poder que se exponen? Tengo segundo B, no quedó del C, no quedó del C, Agustín del C. ¿Nadie? ¿Ya me estoy sacando de décimo aquí? ¿El poder del pueblo? Ya, en el final cuando habla, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué otra manifestación dice? El poder de cambiar las cosas. Ah, sí, qué bonito. Ya, el poder del pueblo, muy bien. El poder de cambiar las cosas. Como que los jóvenes tienen el poder de cambiar las cosas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de poder se podrá haber evidenciado? Ya, otra cosa. Según la profesora, ¿cuáles son las ambiciones que tienen los jóvenes? Que estas son las que dijo la esperanza. ¿Cuáles son las ambiciones que tienen los jóvenes? Hacer lo que se les dé la gana. No, pero la ambición es cuando empieza al comienzo a hablar sobre las ambiciones. Ser rico, guapo y exitoso. ¿Ya? ¿Quién? El Chacón me dice ver tele. ¿Ya? Chacón. ¿Ser rico? ¿En qué lado salía eso? Ah, salir en la tele por el jingo, ¿cierto? Ganar plata y bailar en jingo. Sueñan sí. Con verse lindos. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice también de otras aspiraciones o ambiciones que tienen los jóvenes? De estar mucho tiempo con el celular. Ya, sí, solo cierto. Fuman, me dice el Chacón. Sí, muy bien, también. Aquí dice fumar marihuana. Pasar con el tiempo en el. Pasar mucho tiempo en el celular. ¿Qué más? Comer en el McDonald's. Comer en el McDonald's, cierto. Si fuera aún más actual, no agregaríamos el McDonald's, sino que agregaría el Starbucks. ¿Qué otras ambiciones tienen acá los jóvenes? ¿Tener sexo libre?
Fumar, dinero y todas esas cuestiones. Claro, como que es una crítica eso de que tienen vende patria, que hace como una crítica de que en realidad, claro, los jóvenes tienen sexo libre pero no hacen el amor, como que hace una crítica más que nada a que no como ambición, como se podría decir coloquialmente, es como la venden de libres, pero jamás lo van a hacer, una cosa así. Adicción a Mega Man. ¿Qué les parece a ustedes si habláramos de esto de verdad? ¿Ustedes consideran, por ejemplo, que estas son las ambiciones que sienten los jóvenes? ¿Ustedes como jóvenes? ¿Qué cosa, profe? ¿Le puedo repetir? ¿Ustedes, que son jóvenes, sienten que profe, no son las ambiciones que hay? Profe, pero cambiaron mucho las ambiciones de los jóvenes ahora, pues. Por eso les pregunto si ustedes consideran que estas son, o que usted agregaría otra, o dice que esto es muy superficial. Yo creo que muchos siguen siendo así. Ya. Sí. Ya, yo muchos... digo igual que sigue así. La mayoría sigue así, profe. No, la minoría. No, porque sé, esto es como mayoría. Asocienlo a un tópico literario, cuando estábamos viendo los tópicos literarios. Profe, perdone la pregunta, pero ¿qué era un tópico literario? Ah, los que les dije en latín. ¿Se acuerdan lo de la Celestina? La vida soy, la vida soy. Esto es como muy aprovecho. Eso es como, aprovecha la juventud de ahora. Exacto. Antes de que se te vaya. Eso de carpe diem, sí. Amor. Esto es muy carpe diem, así como que... Y por eso yo les decía cuando estábamos hablando de la Celestina, y continúa, si es parte de... ¿Se acuerdan que yo les dije que los enamorados de la Celestina y todos los amores de esta época igual son como... son amores adolescentes, que se viven así, pues. La vida es hoy. Todo la chuña, todo no importa, pásenlo bien. Hagamos fiesta. Le digo, pues, profe, ahora ya no es tanto así. Ahora lo único que hacen es jugar y estar pegado al computador o al celular y no tener vida social. Ay, igual dice. ¿Para qué me va a decir lo contrario, po? Igual habla de eso, ¿cierto? Dice que, imagina, aquí dice, quieren parecer japoneses porque es lo que a más pueden aspirar. 2009 querían ser otaku. Ahora sumémosle los coreanos. Tenemos ahí como que hay muchos de la vida soy, no me importa la gente que está a mi alrededor. Otro que también dice mucho que esta aspiración a lo que hay de afuera, a los japoneses, al McDonald's. Otro que tiene que ver, otra aspiración a la fama, por ejemplo, a la televisión, etc. Como que estas prioridades o ambiciones de la juventud. Y por eso... Después la última pregunta, porque cambia un poco el tono, ¿cierto? ¿Y qué consejo les da la profesora para vencer al poder? Porque en realidad sienten, piénselo también, que al final igual son formas de mantener el control. Si, ¿cómo puedo mantener el control? ¿O cómo puedo mantener el sistema así? Por eso la profesora les dice que nos compren todo al contado, porque uno nos amarra el sistema. Traten de no ser parte del sistema. Que hay que influir en los más niños también. Exacto, ahí, ¿cierto? Les da ese consejo de que háganlo a ustedes, ¿cierto? Porque a los más grandes no les van a hacer caso. Pero díganle a los más chicos que aún pueden. Díganlo a ustedes porque nosotros no nos creen. A los adultos no se les cree. Pero ustedes como jóvenes se los pueden decir a los niños. ¿Qué más les dice? ¿Qué otros consejos? ¿Qué otro consejo da? Que no voten, o que voten en blanco. Eso, que voten en blanco, no que no voten. ¿A qué se refiere con eso, que voten en blanco? Pucha, es súper cuestionable, sí. Es que hubo un momento que se decía que si uno votaba en blanco, nulo, no se podía sacar como... un conteo real de los votos. Entonces se obligaba al sistema a que se hiciera otra vuelta porque el sistema, nadie quería votar. Entonces no había mayoría. Pero sí. Eso es falso.
Lo de votar en blanco es que si uno vota en blanco, deja su voto nulo, se va como a los votos de como del de que lleva la mayoría. Sí, pues se va a un pozo. Por eso, es que antes se decía que a lo mejor si todo el mundo votara en blanco, o la gran mayoría votara en blanco, uno demostraba la disconformidad que uno tiene frente al sistema. Pero no es real. Por eso es como que da ese consejo a ella. ¿Qué otra cosa más? La revolución, sí, ¿cierto, Bastián? Que ocupen el internet para buscar algo interesante, también bien, la revolución. ¿Qué más habla? Que no tengan hijos no deseados, solo tengan hijos deseados. O que hagan el amor con amor, por así decirlo. Sí, con los ojos abiertos, que la gente se mire. Ya. Por así decirlo. Sí, mirarse, contacto visual. Que usen condón. Muy bien, también, ¿cierto? Que usen condón. Y así no hay hijos no deseados. También nombra eso al principio cuando dice ojalá sus madres hubiesen tomado misotrol. ¿Saben qué es misotrol? No, yo es no. Es una pastilla abortiva. Oh. Ya, por eso lo dice. Son puros consejos pequeños, pero el sistema se vence de a pequeños pasos. Exacto, muy bien, Jeremy, muy buena reflexión. Ya, entonces, con eso estamos listos. El lunes tenemos la prueba. Voy a poder repasar con el segundo C el lunes de nuevo. Sí. Y con el segundo A, pero con el B ya estaríamos listos ya con esto. Ya, y voy a anotar sus décimas. Yo gané dos décimas nomás, ¿cierto? Sí. Están todas anotadas las notas del cuadernito y ahí las voy a pasar al libro. Así que con eso estamos listos. Con eso estamos listos. ¿Alguna pregunta, duda? No. Ya, entonces estamos. Chiquillos, faltan 11 días. Faltan 11 días. Con las vacaciones. Así que vamos, que se puede, vamos, que se puede. Se supone que iba a trabajar, bro. 11 días, pero contando los fines de semana. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, solo de días de clase. Solo días de clase, sin fin de semana. Y nos quedan 11 días, ¿ya? Mira, el año se salva, mi gente, exacto. Vamos, que se puede, que todavía se puede salvar. Chao, chao, que esté muy bien. Cuídate, profe. Ojalá salvarlo, ¿no?